influye tanto lo que piensa el jugador que cuando Ferguson vio que efectivamente se venía al Real Madrid, él no nos quiere mucho, Ferguson no nos quiere mucho. Eso, de hecho, él decía en un libro, yo a Calderón solo le vendería un virus, nunca le vendería un jugador. Sí, lo publica en un libro suyo. Y entonces se lo ofreció al Barcelona. ¿Ah, sí? Se lo ofreció al Barcelona. Ojo con esto, ¿eh? Se lo ofreció al Barcelona en las mismas condiciones. Le dijo, bueno, te vas, pero mira, te puedes ir al Barcelona. Y le dijo, no, no, se ha equivocado usted. Yo tengo un compromiso con Ramón Calderón y con el Real Madrid. Y yo voy a ir al Real Madrid. O sea que hasta eso demuestra lo que el jugador es capaz de hacer y decidir. Era una oportunidad también magnífica. Y él quiso venir aquí. Y por lo tanto, pues al final es así. A mí me ocurrió en sentido contrario con Robinho. Robinho aquí había venido como un jugador importante, y lo era, pero aquí no triunfó, eso es una realidad, y me dijo un día, yo me quiero ir, y dije, bueno, pues oye, aquí lo único que se puede hacer es que traigas el dinero suficiente para que te vayas, y así fue. Trajo el Manchester City, pagó los 42 millones, y yo creía que era una cuestión obligada, es que tú no puedes obligarle a alguien a trabajar donde no quiere, primero porque lo hará mal, y segundo porque el Real Madrid tiene suficiente prestigio y entidad como para que nadie le pueda decir que va a jugar por obligación en su equipo. Jugar al Real Madrid es un honor, es un orgullo. Los que han vestido esa camiseta es algo que ya no pueden comparar con nada. Cuando salen de aquí, yo a Cristiano se lo he dicho, creo que se equivocaron los dos. Se equivocó el Real Madrid, se equivocó él. La Juventus es un grandísimo club. Pero hombre, aquí tenía una repercusión que seguramente pues no se adquiere en otros sitios. Yo cuento siempre una anécdota cuando hablo del desarrollo que yo viví en el Real Madrid de 2000 hasta que me fui, que cuando presentamos a David Beckham, que fue en el año 2003, lo presentamos a las 11 de la mañana porque queríamos que llegaran a las noticias de prime time en Asia, que es a las 8 o las 9 de la noche. Vinieron 1000 periodistas acreditados, 1000, a retransmitir y a contar lo que pasaba. Y se convirtió, no sé si eso sigue siendo así, en el segundo espectáculo social más visto en televisión en vivo en la historia después del entierro de la princesa Diana. O sea, quiero decir que eso era Beckham y el Real Madrid. O sea, la combinación de un jugador mítico por todo lo que ha hecho, por lo que ha significado, por su repercusión mediática, y el Real Madrid. Es decir, que el Real Madrid da mucho. O sea, los que vienen aquí aportan, pero siempre pone más el escudo. Es un escudo que da muchísimo a los jugadores. Y ellos lo saben. La operación de Cristiano, lo que nos llama la atención, es que él venía de ganar el Balón de Oro con el Manchester United, venía de ganar una Champions, y de repente decide que no, que lo que quiere es jugar en el Madrid. ¿Cómo se pudo dar esa situación? ¿Qué le llama a usted para decirle que es posible que Cristiano juegue pues en el Real Madrid? Como pasa siempre en estos casos, hay los representantes, la gente que está cercana al jugador, pues te dicen que a él le gustaría venir al Real Madrid si eso fuera posible. O sea, Jorge Méndez fue el que se puso en contacto con el sí, Madrid. Sí, siempre es el que los representantes, y yo no recuerdo si algún familiar, siempre te dicen, hombre, si pudiera venir al Real Madrid, pues es como una aspiración de cualquier jugador. Y ahí la clave es que le puedas pagar lo que pide y que el Manchester United, en este caso, aceptara, que tampoco tenía por qué, porque había un contrato en vigor, y que aceptara pagándole la cantidad que el Real Madrid le pudiera pagar. Y entonces, una vez que eso ocurre, pues efectivamente el jugador avanzó en las negociaciones. Siempre lo hicimos de forma abierta porque no se puede hacer de otra manera. El Real Madrid es un club señor, es un club que de verdad lo demuestra en su forma de actuar. Nunca, por lo menos en mi caso, nunca se hizo nada a espaldas del club propietario porque no me hubiera gustado que me lo hubieran hecho a mí. Y por lo tanto, así lo hicimos y afortunadamente vino. Yo creo que ha sido una suerte. Yo estoy satisfecho por ver el resultado, pero insisto, no tengo ningún mérito. Y eso yo creo que es algo que cualquiera se da cuenta, porque es que lo que hay que saber es que el club tenga el dinero para pagarlo, que el jugador quiera venir, eso es todo. Usted señala también que siempre el mérito es del club, no tanto del presidente. Usted siempre se quita méritos, por lo que está demostrando también lo que nos está diciendo en esta charla, pero ¿no le dio quizá pena no poder presentar al jugador por el que tanto pues no, se esforzó? De verdad que no, porque es que yo no estudié en la Universidad de Navarra para ser presidente del Real Madrid, yo estudié para ser abogado, y entonces yo sé que estamos de paso, el de ahora no, el de ahora se ha apropiado ya del club, pero yo he creído siempre que estamos de paso, que es un tiempo que tiene que ser breve, si es posible 4 años ya está bien, en el que tenemos que abandonar, sobre todo la familia,
abandonas tu trabajo. Yo aquí pues podía venir mucho menos de lo deseable, los clientes quieren que les atienda, no se puede, hay que viajar, hay que recibir aquí a los directivos, presidentes de los equipos contrarios cuando juegan en el Bernabéu. Hay, creo que son 500, 600 personas trabajando de forma fija, 2.500 en un partido. Es decir, que hay muchas obligaciones, un presupuesto grande para manejar, y al final, pues eso hay que, tiene que tener su tiempo.